Estamos a punto de comenzar. Ahora sí, estamos a punto de continuar con el versículo 25 de la Biblia de los Caídos, en este capítulo número 18 del espacio de Enki. Ya era hora, ¿no? Pues bueno, creo que llegó la hora de que comencemos de una buena vez. Si están viendo esto en YouTube, que sepan que en la descripción van a encontrar el enlace a mi canal de Twitch, donde se está transmitiendo esto justamente ahora también, con la ventaja de que en Twitch van a tener mejor calidad, van a tener la cámara activada para que puedan verme, y también habrá musiquita de fondo HD, así que quieren una mejor experiencia en lo que narramos este versículo 25, vayan a mi canal de Twitch, está ahí en la descripción, cliquen para una mejor experiencia. Ahora sí, sin más, vamos a comenzar de una buena vez. Versículo 25, la Biblia de los Caídos. El gris se llevó la mano a la oreja y aguzó el oído. Aguzó el oído. Imagino que se refiere a que lo agudizó, ¿no? No es primera vez que escucho esa palabra. Una vez más. El gris se llevó la mano a la oreja y aguzó el oído. Una de las runas que se había grabado en la piel, una de las más dolorosas, aumentaba su sentido. Captaba el crujir de las paredes de la casa con total claridad, probablemente a causa de la pelea con Silvia, que debía de haber debilitado algunos puntos de la estructura. Un grifo goteaba en algún lugar de la planta de arriba. El viento aullaba al penetrar por la ventana rota de la cocina, la que había destrozado el demonio al lanzar la nevera. Un ratón chilló en el garaje. También le llegó la respiración acelerada del niño, avanzando por el pasillo en la dirección opuesta a la suya, con Sara junto a él, infundiéndole ánimo mediante susurros cortos y suaves. Escuchó un ronquido en alguna parte y el castañeo de unos dientes temblorosos, pisadas entremezcladas, tal vez Elena por los tacones, pero difíciles de distinguir entre el resto de los sonidos, ni rastros de Silvia. El demonio se había sumido en el más absoluto silencio. El gris no tenía ni idea de dónde se podía encontrar, a pesar de que su olor estaba en todas partes, impregnando el ambiente, infectándolo. Tal vez les estaba acechando, guardando el mejor momento para atacarles. Miriam se removió detrás de él, cansada de esperar. La centinela era una mujer de acción. No le gustaba la inactividad. No la vas a encontrar así si ella no quiere, hijo. No es esto. El gris se enderezó y siguió caminando por el pasillo, con pisadas silenciosas, deslizándose sobre el suelo como un suspiro, haciendo uso de los símbolos que refugían sobre la piel bajo su gabardina negra y que potenciaban su agilidad. La centinela tenía andares más pesados. Hola Yasmín, ¿qué tal? Muy buenos días, me atrapaste justo cuando empezamos el versículo 25 de la Biblia de los Caídos. No, no estamos leyendo la Biblia. Ya sabes, es este asunto de ángeles, demonios y de plata. Es maravilloso que vengas a saludar, Yasmín, pero es verdad, es muy temprano, lo mejor es que vayas a dormir. Así que ve a hacer la maravillosa minición. Ahora bien, la centinela era una mujer de acción. No le gustaba la inactividad. No la vas a encontrar así si ella no quiere, hijo. No es esto. El gris se enderezó y siguió caminando por el pasillo, con pisadas silenciosas, deslizándose sobre el suelo como un suspiro, haciendo uso de los símbolos que refugían sobre su piel, bajo su gabardina negra, y que potenciaban su agilidad. La centinela tenía andares más pesados, aunque mucho más ligeros que los de una persona corriente. El martillo rozaba con el pantalón, produciendo un leve siseo. El gris se iba en primer lugar, en cada esquina. Extendía la mano y Miriam se detenía. Se asomaba lentamente y examinaba el terreno antes de continuar. La centinela vigilaba la retaguardia por encima del hombro, con frecuentes miradas al techo y a los lados, incluso al suelo, en busca de alguna fisura, de cualquier posible brecha por la que el demonio les pudiera sorprender. Formaban un buen equipo. Miriam había trabajado con muchos centinelas en sus peligrosas y variadas misiones. Había tenido compañeros de todo tipo, aunque la mayoría no alcanzaba el nivel que ella consideraba aceptable. Hubo uno en particular, un inepto que estuvo a punto de echarlo todo a perder y que fue el responsable de la cicatriz que adornaba su espalda. Miriam y él estaban en un antiguo caserón donde todas y cada una de las piezas de madera que le constituían chirriaban y crujían. Estaban cercando a un fantasma bastante, el único que ella había visto que podía mantenerse sólido casi una hora, algo muy poco habitual. Su compañero se distrajo y se le pasó por alto una de las paredes que tenía que vigilar. El fantasma lo atravesó y le sorprendió a ambos. Miriam resultó herida por defenderle. Si por ello hubiera sido, no habría tenido inconvenientes en esperar a que el fantasma matara a su compañero antes de acabar con él. Pero el código no lo permitía. Un centinela no podía negar auxilio a otro y esa norma era tajante. Así que le salvó. Y por supuesto pidió que la asignaran a otro compañero. O mejor aún, que la dejaran trabajar sola. Por suerte, Mikael aceptó su petición. Un año después se enteró de que otro centinela había muerto a manos de un vampiro.
La vida de los centinelas no es nada sencilla, ¿eh? Y curiosamente tenía el mismo compañero que ella había rechazado. Miriam no tuvo ninguna duda de quién había sido la culpa, pero los ángeles no hicieron nada al respecto, algo que la sorprendió mucho, sobre todo por tratarse de vampiros, los peores enemigos de los ángeles y los centinelas, exceptuando a los demonios naturalmente. Los vampiros eran criaturas más letales de origen no divino. O sea, sé que dentro de todos los seres ángeles y demonios están los seres no divinos, ¿no? Imagino que hombres lobos, demonios y brujos, y entre estos seres, los vampiros son los más letales. Vamos a ver. Las únicas que poseían la gracia de la inmortalidad, aunque tuvieran que alimentarse para conservarla. Sin embargo, Miriam consideraba que había algo mucho más peligroso que un vampiro, un compañero incompetente. El gris era todo lo contrario. A Miriam le encantaba su modo de actuar. Era estricto y no cometía fallos. Admiraba su frialdad en situaciones límite y le envidiaba. La centinela actuaba en gran medida como él, pero ella sí tenía emociones. Tenía que dominarlas y aceptarlas a un rincón de su y apartarlas a un rincón de su mente en situaciones de peligro. Y ahora se enfrentaba a una nueva emoción, una que no se esperaba y que había florecido cuando había escuchado al gris hablando con Sara. O sea, es interesante, ¿no? O sea, la centinela es igual al gris en el sentido de que el gris no tiene emociones y por lo tanto es capaz de actuar y calcular todo con raciocinio y con tremenda frialdad para no cometer fallos. Pues Miriam hace exactamente lo mismo, con la diferencia de que ella sí tiene emociones, por lo que tiene que sobreponerse ante ellas. Por lo tanto, por un lado el gris no tiene emociones que controlar, por lo que simplemente actúa, mientras que Miriam tiene que mantenerlas al margen, por lo que es de admirar, ¿no? Tiene que tener una mente bastante fría y calculadora para eso. Vamos a ver, el gris estaba hablando con Sara. Tu discurso me pareció conmovedor, dijo cerrando la puerta. Habían entrado en un salón alargado, con una mesa central que lo recorría de punta a punta. Parecía un comedor para fiestas muy distinguidas. ¿De qué discurso me habla? Preguntó el gris, estudiando los cuadros de las paredes. El que le soltaste a Sara. Todo el asunto del valor y lo buena que es por ofrecerse como cebo. Se me saltó una lágrima. ¿Te parece que este es el momento de hablar de eso? ¿Por qué no? Se acercó más a él y bajó él. Esta habitación está protegida. La niña no nos atacará mientras estemos aquí. No estaremos mucho tiempo. El gris saltó sobre la mesa y estudió la pared del otro lado. Entonces dime, insistió Miriam. ¿Creíste todo lo que le dijiste a la buena de la rastreadora? ¿Crees que mentí? ¿No te parece que falta valor para plantarse delante de un demonio en sus circunstancias? Cobarde no es, reconoció la centinela de mala gana. La inmensa mayoría de las personas se mearían encima, enloquecerían solo de pensarlo. Pero nuestra rastreadora mantuvo la compostura decentemente. Eso no es natural. ¿Me estás diciendo que habéis visto antes a una persona ajena no hacer una situación como esta tan rápido sin desmoronar? El gris soltó el cuadro que sostenía. Se giró y miró fijamente a la centinela. Y me está cayendo una desgraciada llamada. Así que los dejo en la pantalla de espera uno o dos minutos y regresamos con la narración. Probando, veamos si ya hay imagen y audio. Alguien me confirma, alguien de los comentarios me confirma que en efecto ya estamos recibiendo audio e imagen. ¿Qué tal, Damaso? ¿Cómo estás? Es maravilloso que vengas despertando. Lo que no sé es si me estarás escuchando. Ok, ya lo confirmé yo, sí hay audio. Damaso, te cuento, lo que estás viendo justo ahora en YouTube es solo para avisarles que estoy transmitiendo en Twitch, ya que en Twitch vas a escuchar el audio de la narrativa con mejor calidad, ya que se está captando de un micrófono más profesional, y vas a tener música ambiente de fondo, como también pues la cámara activada para que puedan verme mientras narro la historia y los miro directamente al alma. Así que si te vas a la descripción de esta transmisión de YouTube, vas a ver que está el enlace directo a mi canal de Twitch, donde estoy transmitiendo esto justo ahora también, pero con mucho mejor calidad y mejor servicio. Así que Damaso, si no quieres escuchar tanto eco y quieres que la narración se escuche mucho mejor con música ambiente, pues espero en el canal de Twitch. ¿Qué te parece? Maravilloso. Ahora bien, vamos a continuar entonces. ¿Dónde nos quedamos? Oh, sí, en que la centinela estaba asombrada de que la rastreadora no se desmonorara. ¿Monorarse? ¿Qué problema pronunciar la N con una R? Después desmonorara. ¿Monorara? ¿Desmonorara? Bueno, desmonorarse. Esto me recuerda a la película de Buscando a Nemo, cuando Nemo dice que vive en una anémona y queda vivo en una nemonana, nemonona, nemanana. En fin, viene el gris a contestarle a la centinela con... ¿Qué insinúas? ¿Crees que es más de lo que aparenta ser? Habla claro. Miriam, no tengo tiempo para tus juegos. Tú deberías saber que juzgar el comportamiento humano mejor que yo. Te pones muy mono cuando te enfadas, Gris. No me refería a eso. Estoy segura de que Sara no es más que una rastreadora de terror. Leerá las cartas por una miseria y poco más. Creo que soportó el miedo sin derrumbarse porque no es plenamente consciente de lo que hizo. Porque es una ignorante y lo único que quería era impresionarte. El Gris volvió a centrar su atención
en la pared. Me desconcertas, Miriam. Fuiste tú la que se preocupó por su seguridad, ¿recuerdas? No querías que le pasara nada y trataste de impedir el exorcismo. ¿Por qué te interesa? Y me están sonando notificaciones. Vamos a poner el modo no molestar. Me desconciertas, Miriam. Fuiste tú la que se preocupó por su seguridad, ¿recuerdas? No querías que le pasara nada y trataste de impedir el exorcismo. ¿Por qué te interesas por Sara ahora? ¿Qué te importa lo que yo o ella piense? Pues resulta que me importa. Le agarró por el hombro y le obligó a darse la vuelta, empujándole contra la pared. Luego se acercó hasta quedar muy cerca, con las manos apoyadas en la pared, una a cada lado de la cabeza del gris. Se me ha metido una idea en la cabeza. A lo mejor me rechazaste por ella. La cosa se pone interesante. O sea, Miriam es como la macho alfa, ¿no? O sea, es la mujer, pero es la que pone la iniciativa. O sea, acorraló al gris en la pared, una mano así, y lo tiene bien enfurruñado, básicamente. Tenemos a Rafael Castillo. Rafael, te cuento, si te vas a la descripción de esta transmisión en YouTube, vas a ver el enlace a mi canal de Twitch. ¿Por qué digo esto? Porque justo ahora en YouTube vas a ver que no hay imagen mía. Hay una imagen muy random de la mitad en una parte del libro y en la otra mitad el todopoderoso de Diluc. Y mi voz se escucha con bastante. Eso es porque es en Twitch donde estoy transmitiendo con el micrófono profesional, con la cámara activa, con música ambiente de fondo y veas de mucho mejor calidad. Así que vamos, vete a Twitch para que escuches todo más bonito y maravilloso. Para ver qué va a pasar entre Miriam y el gris. Ahora que están solitos y con un ataque de celos por parte de Miriam. Ahora bien, vamos a ver en qué nos quedamos. Oh, sí. Me ha metido una idea en la cabeza. A lo mejor me rechazaste por ella, dice Miriam. Tal vez no me prestaste la debida atención cuando estábamos en la iglesia porque estabas pensando en esa santurrona que consideras tan valiente. ¿Estás fingiendo un ataque de celos? No es tu estilo. Le mantuvo entre sus brazos. Nunca te entenderé, Miriam. Pensé que estarías enfadada por haberte encerrado. No porque le dijera nada a Sara. Enfadarme contigo por eso no tiene sentido, dijo ella. Acercó un poco más los labios y susurró. Sé por qué lo hiciste. Entiendo tus motivos. A pesar de que fue un error, me molesta más lo que no comprendo. No hay nada que comprender, dijo él. Sus ojos grises estaban frente a los azules de ella. A escasos centímetros, notaba el calor de su aliento sobre sus labios. Terminaremos pronto y me entregarás a los ángeles. Esa es su misión. Lo único que te importa. ¿Me equivoco? Naturalmente que te entregaré. No puede ser otro. No puede ser de otro modo. Yo no ordené tu captura, Chris. Quizá por eso me resulta tan excitante, reflexionó. Retiró un poco la boca y le miró con ojos desenfocados. Puede que si no supiera que tu final esté cerca y que yo misma te llevaré hasta él, nunca me hubiese atrevido a confesarte mi atracción. Un sentimiento que no puede tener un centinela, excepto con alguien que no tiene alma, terminó el gris. Con una persona que no ensuciaría la tuya si te fundieras con él en un acto de pasión. Ya me explicaste tus motivos. Eso es solo una ventaja, no un motivo, dijo ella. Volvió a entrar la vista y retornó su posición cerca de su rostro, amenazando sus labios con los suyos. Que no tengas alma sin duda hace posibles mis fantasías, pero me ofende tu comentario. ¿Piensas que me sentiría atraída por cualquier mamarracho que no tuviese alma? Me has interpretado mal, Miriam. El gris la dio la cabeza y la miró con sus ojos ceniza. Ni siquiera tú sabes la respuesta a tu pregunta. Lo cierto es que soy el único que no tiene alma, la única opción, y tú nunca has estado con un hombre. No sabes cómo enfrentarte a esas emociones reprimidas en tu interior por tanto tiempo. Eso es lo que en realidad te atrae, no yo. El hecho de que nunca has tenido el afecto de otro ser. Eres muy fuerte, una de las mejores centinelas, sin duda, pero emocionalmente eres una niña, sin experiencias que contras. La centinela le agarró por el cuello con fuerzas. Sus ojos temblaban de rabia. Él no se resistió. Esa es la descripción de una persona débil. Me subestimas. Y además es una conclusión aventurada para alguien que no tiene sentimientos, que no puede extender lo que se agita en su interior. Bueno, lo que se agita en mi interior, básicamente. Miriam le está reclamando que cómo se atreve a juzgar a alguien que reprime sus emociones cuando él no sabe lo que son las emociones. Aplico la lógica, no mi experiencia sentimental. Tú misma has admitido que si no me fueras a entregar, si no cayeras en el fondo, que es mi fin, no se habría desatado tu atracción. De hecho, estás mucho más agresiva desde que sabes que descuarticé a Samael, desde que tienes la certeza de que fui yo. Ella le aplastó contra la pared y apretó su cuerpo contra el suyo. Has vuelto a equivocarte, Gris. Definitivamente no entiendes las emociones. Acarició su mejilla con la otra mano, la que no aferraba a su cuello. Luego, entrelazó los dedos a sus cabellos plateados y los empujó hacia atrás, despejando su frente. Definitivamente no entiendes a las mujeres. ¿Recuerdas que dijiste que yo me limito a acatar órdenes? ¿Que lo tengo fácil porque mi camino siempre está claro para mí? Pues no es así. No me interrumpas. Voy a entregarte, Gris. No puedo evitar cumplir el código y lo sabes. Pero será la cosa más difícil que haré en mi carrera como centinela. Luchar contra enemigos no es ni la mitad de complicado que luchar contra los propios sentimientos. Algo que tú no puedes saber y por lo que deberías dar gracias. Tiró de su pelo e inmovilizó su cabeza. Y ahora cállate de una vez
y deja de discutir. Miriam separó los labios y se inclinó sobre los de él. La peor parte fueron las escaleras. Uno de los peldaños soltó y un tímido chasquido cuando tuvo el peso de Diego encima y el niño retrocedió espantado, pálido como un fantasma. Ya regresamos con Diego y compañía. Sara tardó bastante en convencerle de que no podían regresar al salón de juegos, que tenían que avanzar y encontrar a Mario. Era complicado razonar con alguien asustado mediante susurros, pero quería hacer el menor ruido posible para no alertar al demonio de su localización. O sea, Sara sabe que Diego es tremendamente cobarde y asustadizo, por lo que, para no alertar al fantasma, se acerca a Diego y le susurra: vamos. Pero esos susurros asustan a Diego por igual, así que vamos mal, Diego. Vamos tremendamente mal. Le resultó curioso no flaquear, no sentir la necesidad de rendirse a los argumentos de Diego y volver con él a la seguridad del salón protegido por las ruinas. Comprendió que su valor provenía en gran parte por el hecho de preocuparse del niño, lo que mantenía ocupada su mente. De haber estado sola, no lo habría pasado, bueno, lo habría pasado infinitamente peor. Al final Diego entró en razón y ascendieron a la primera planta, desplazándose muy despacio y atendiendo a cada sonido, por pequeño que fuera. Para cuando alcanzaron el último escalón, Sara tuvo que soltar la mano del niño y frotarse los dedos. Diego la había apretado tanto que se le había cortado la circulación. ¿Dónde vamos ahora? El pasillo que tenían ante ellos se bifurcaba algo más adelante. Pasaban dos puertas cerradas, una frente a la otra. Me da lo mismo, dijo el niño. Entremos a la que sea antes de que nos trinque la pequeña bastarda. Se abalanzó sobre la puerta de la derecha. Estaba tan alterado que la mano resbaló sobre el pomo. De repente se quedó paralizado. ¿Qué pasa? Preguntó Sara a su lado. ¿Has oído eso? Diego aplastó la cara contra la puerta. Sara lo había oído. Una respiración fuerte y rítmica. Ahora ya no se oía más. El niño se apartó. Su rostro era una máscara de pánico. La niña estaba ahí dentro. Le temblaban las manos. Vamos a la otra puerta. ¡Deprisa! Un momento. La arrastradora le sujetó por los hombros. Ya no suena. El demonio haría mucho más ruido. El niño se revolvía. Intentaba librarse de ella. Espera. Lo más probable es que sea Mario. Estará asustado y escondido. Y seguro que al oírnos nos ha confundido con su hija y se ha sumido en el silencio. Sorprendentemente, Diego se tranquilizó. ¿Tú crees? Reconozco que no suena mal. Entonces su expresión cambió de nuevo. Pero, ¿y si es la niña? ¿Nos ha oído y se ha callado para que entremos para cogernos por sorpresa y devorarnos? La muy puta. ¿Por qué se iba a complicar tanto? Podría salir y atraparnos sin más. Tiene más sentido que sea Mario escondiéndose. El niño meditó un instante. ¡Qué asco me doy, tía! Me dio un golpe en la cabeza. Cuando tengo miedo no puedo pensar. Se me va la olla. De acuerdo, tu teoría suena mejor. ¿Y qué coño? Si nos va a pillar, lo hará de todos modos. Así al menos podré echarte la culpa. Lo que más me fastidiaría es que abriéramos la puerta que he dicho yo y nos encontráramos con el demonio. Encima tendría que soportar que tú me habías indicado la puerta correcta. La rastreadora sonrió en silencio ante el modo de pensar de Diego. El niño entró en la habitación sin vacilar, para sorpresa de Sara. La rastreadora se apresuró a cerrar la puerta. Debería sellarla por si acaso. Diego lo hizo. Había suficiente luz. La persiana estaba medio cerrada y la luz naranja del amanecer caía inclinada a través de la ventana. Huele bastante mal. Los demonios apestan bastante, dijo el niño. Esa condenada niña habrá pasado por aquí. A mí me huele diferente, dijo Sara. No es como cuando estaba metida en la bañera. Sí, claro. ¿A cuántos demonios has olido? Lo imaginaba. Apestan y punto. La rastreadora no quería discutir, así que lo dejó correr. Preferiría no mermar la confianza de Diego, que se mostraba menos asustado que hace un instante. Hace un instante en la escalera. Le observó mientras estudiaba la estancia. Le preguntó si así se sentía una madre cuando estaba con su hijo. A pesar de que definitivamente Diego no era un niño corriente, en ningún sentido, parecía tener la cualidad de despertar el instinto maternal. Hola, Julián 28, ¿qué tal? Bienvenido al espacio de Enki. Estamos narrando el capítulo 25 de la Biblia de los Caídos. Si te vas a la descripción de esta transmisión, verás un enlace a Twitch donde podrás ver esta transmisión al mismo tiempo, con la diferencia de que con mejor calidad de audio, imagen y todo ese asunto. Ahora bien, regresemos al instinto maternal de Sara despertado por Diego. La habitación era muy amplia, con dos camas, una bajo la luz directa de la ventana y otra más alejada. En una esquina enterrada en las sombras, también había una mesa con un ordenador, un sofá de varias plazas y una televisión de pantalla plana colgada en la pared. Sara estaba cansada. Se sentó en el borde de la cama y alargó la mano hacia la ventana. ¡No la abras!, ordenó Diego con firmeza. Es para ventilar un poco. ¿Ves los dibujos que hay alrededor de la ventana? Son una runa. ¿Y se rompe si abro la ventana? Menuda chapuza. No es eso, Lisilla. Lo que pasa es que... El niño saltó hacia atrás con una mueca de espanto. Sara se había removido en la cama y algo le había dado en la pierna. Miró al suelo y vio una mano que se asomaba desde debajo del colchón. Se asustó. Brincó y corrió junto al niño. La mano era de color amarillento. No se movía.
todavía. ¿Qué hacemos? ¿Enlargarnos? Dijo el niño. ¿Y si es Mario? Estoy harto de ese argumento. Sara se acercó con cuidado y alargó el pie y dio una pequeña patada a la mano. No sucedió nada. ¡Ayúdame! Sara iba a estirar de la mano para sacar el cuerpo. Prefirió levantar la cama, dijo el niño. No pienso tocar esa mano asquerosa. Pillaría alguna enfermedad y no me conviene por la maldición y todo ese rollo. A Sara le pareció buena idea. Agarraron el borde de la cama y la levantaron a la vez. Un cuerpo yacía en el suelo boca abajo. No había duda de que estaba muerto. Le dije que algo olía mal y no era la niña, dijo la rastreadora cubriéndose la nariz y la boca. Diego le dio la vuelta al cadáver con el pie. Al tercer intento, lo reconocieron en el acto. ¡Plata! Exclamó Sara. No, ya no es él. Cambió de cuerpo, ¿recuerdas? Ah, es cierto. Plata estaba ahora en el cuerpo de un hombre obeso, mientras que el cadáver que tenía en sus pies era el de un individuo muy alto, delgado y con la cabeza llena de rizos. Se trataba del cuerpo en el que Plata había pasado tantos apuros para mantener el equilibrio. Sara se dio cuenta de que no sabía quién era ni de su verdadero nombre. Y entonces le asaltó una idea extraña. Dale la vuelta de nuevo. Con mucho gusto, dijo el niño. Retiró el pie y lo dejó y dejó que el cadáver volviera a caer boca abajo. Mejor lo cubrimos con la cama otra vez, ¿no? No. Quiero comprobar algo. El jersey del cadáver estaba rasgado por la espalda. Sara introdujo la mano y tiró para agrandar, pues, el rostro. Enki trabajando antes del trabajo. Son cosas que pasan. Tenemos a Jandre en Twitch. A ver, quiere que lo siga para que me sigan. No, Andre, así no funciona. Yo no quiero seguirte si no he visto ni tu contenido. Y no quiero que tú me sigas si solo es por aumentar números, ¿sabes? No, yo prefiero que me siga gente que me va a comentar y que va con nosotros. Ahora bien, ¿dónde me quedé? Bla, 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 bla. Un momento. No, sí, vamos bien. Debajo había una camiseta. Repitió la operación. Si le tocas la piel, a mí no te acercas. Te lo advierto, dijo Diego. Sara no le hizo caso. Se había quedado muda de asombro ante la herida que estaba viendo en la espalda del cadáver. Era idéntica a la que había surgido de la nada cuando estuvieron viendo el cuadro de Rembrandt. La misma cicatriz vertical junto a la columna vertebral que luego había desaparecido. Parece que le clavaron un cuchillo, opinó el niño. Plata sabía que esto le iba a suceder, dijo ella, hablando consigo misma. ¿Cómo dices? ¿Por eso cambió de cuerpo? ¿Por qué lo mataron? Preguntó levantándose. Pues me parece un motivo bastante bueno. ¿A ti no? No te alteres. Y ya, nadie sabe exactamente cuándo y cómo salta Plata de un cuerpo, ni tampoco cómo los escoge. El tío es un misterio, pero definitivamente cuando estira la pata, se va a otro cascarón. ¿Qué hay del anterior dueño del cuerpo? Cuando Plata se va, regresan a su cuerpo. No recuerdan nada de lo que ha hecho Plata. Es como si hubieran estado durmiendo, aunque con un sueño muy chungo. Les suele doler la cabeza y se ponen enfermos. Algunos dicen que tienen migrañas de por vida. ¿Y qué pasa cuando el cuerpo está muerto, como en este caso? Diego se rascó el lunar de su barbilla. Eso no está muy claro. Desde luego que el tipo en cuestión está bien jodido. A su cuerpo no regresa o sería un asqueroso zombie. Pero no sé qué le pasa a su alma. Eso es horrible. Sara no podía creer que Plata hiciera algo como eso a la gente. ¿Entonces Plata va por ahí destrozando vidas ajenas? ¿Por qué? El niño le echó una mirada corta y cansada. Entramos en terreno farragoso. Hay muchas teorías acerca de Plata. Es un tío muy popular. Yo no me trago la mayoría de las paridas que se cuentan de él. Podría estar meses discutiendo las teorías que circulan sobre nuestro colega cambiacuerpos. Hay filósofos y todos soltando estupideces que no aportan nada. Incluso he llegado a oír algunos atontando que piensan que es Dios. Es tan raro que no me extraña que puedan llegar a pensar eso, dijo Sara. No me dirás que tú... Bueno, eso es pasarse. No es Dios, créeme. ¿Cómo lo sabes? Lo primero porque Dios no está loco, explicó el niño. Y lo segundo porque los ángeles lo sabrían. El caso es que todo el mundo está de acuerdo en que Plata es esencial. Si no estuviera, podríamos darnos por jodidos. Hay quien dice que toda la existencia peligraría. Por eso tenemos que permitir que Plata use nuestros cuerpos para vivir. Porque si él la palma, nos vamos todos al hoyo con él. Sí, ya sé cómo suena. Lo explicaron con un ejemplo muy ilustrativo. A ver si me acuerdo. Sí. Escucha bien. Imagina que estamos sobre un charco de gasolina y Plata es una bola de fuego. Tenemos que sujetarla porque si se cae, pues eso. Ardemos todos como en el infierno. Imagino. Pero claro, la bola de fuego quema y nos la vamos pasando de uno en uno. Nos salen ampollas y otras pequeñas gotadas. Pero nada comparado con lo que sucedería si se nos ocurre soltar la bolita. ¿Lo pillas? Sara entendió perfectamente el ejemplo, pero eso no la ayudaba a aceptar semejante locura. ¿No crees esa teoría del fuego? Pues la verdad es que me importa un huevo, si te soy sincero. Que yo sepa, no podemos evitar que Plata entre en los cuerpos, así que no merece la pena perder el sueño por ello. El caso es que me lo contó una amiga, una mujer muy peculiar que había tenido una aventurita con un ángel en la cama y pues bueno, ya se sabe. Al de las alas se le soltó la lengua. Pues sí, lo ha dicho un ángel. Entonces tiene que ser verdad. El niño
perro soplón malhumorado. Esa es una de tus peores cualidades, rastreadora. Lo único que no me gusta de ti, tienes que aprender a quitarte de la cabeza esa fe absurda que tienes en Los Ángeles. Son unos cerdos, como todos, y unos dictadores. No hay más que ver a la panda de desequilibrados que emplean para sus propósitos. Sí, me refiero a la sentinela. Por ejemplo, pues mira a Miriam. La rubia está muy mal, te lo aseguro. Es la más fanática de todos. Lo único que no se salta ni una de las líneas de su código de mierda. Por eso la quiere tanto Mikael. Pero voy al grano, que se me va la olla. Lo más curioso de todo es que Los Ángeles tampoco están seguros de qué o quién es Plata en realidad. Pero tú te llevas muy bien con Plata. Sois buenos amigos, ¿no? Seguro que tienes una opinión sobre él. Venga, cuéntame. Tú eres el que nunca se calla nada. Pues esta vez es verdad. No tengo ni pajolera idea. Y sí, es mi colega y tal. Pero no me preocupo por cosas que no voy a entender. Plata es un flipado. Me aparto con él. Eso es lo que importa. Bueno, me parto con él. Eso es lo que importa. Lo que no entiendo bien es porque él... es porque le caigo yo bien a él. Otro misterio. Si tanto te interesa Plata, te prestaré... te presentaré a un zumbado que anda por ahí y que ha montado una especie de secta o religión en torno a él. El Menda presume de ser el cuerpo en el que más tiempo ha estado Plata. Busca a todos los que han sido ocupados y tiene unos cuantos seguidores. La verdad es que hay gente para todo. Sara respiró hondo. Ya era una costumbre tener que detener unos minutos para procesar toda la información extraña que soltaba el niño intentando no volverse loca. Lo bueno era que Diego no podía mentir, así que todo aquel disparate debía ser verdad. O por lo menos, él creía que lo era. Tal vez había llegado el momento de considerar seriamente si el niño estaba equilibrado y podía fiarse de sus charlas. Lo malo era que no tenía a nadie más. Diego era el único que le contaba algo de el extraño mundo al que se estaban asomando. El hilo de sus cavilaciones se vio interrumpido por un sonido de sábanas removiéndose. Un pequeño golpe en la pared y un pedo. ¿Sí? Un pedo. Uno de los más grandes que la rastreadora había oído en su vida. Diego se aferró a su brazo. ¡Mierda! ¡La niña! Deberíamos haber registrado la habitación en vez de darle a la lengua. ¡Silencio! Le cortó Sara. Algo enorme se removió a la sombra de la esquina, sobre la cama. Sara maldijo internamente. Antes de entrar en la habitación, habían escuchado una respiración fuerte y no se habían molestado en buscar el origen. Se habían distraído con el cadáver. La inmensa sombra se movió otra vez. Estiró los brazos y vomitó otro sonido espantoso que se prolongó durante casi un minuto. Sonó como la bocina desafinada de un camión. Sara reaccionó. Subió en la persiana y la luz del amanecer inundó la habitación. ¡Plata! Chilló el niño en una explosión de alegría. ¿Estabas ahí, sobando en la cama? No entiendo cómo puedes dormir tanto. Por cierto, menudo bostezo. Macho, casi nos deja sordos. Plata apartó la mano de su boca y seguía abierta. Su tamaño era impresionante. ¡Niño! Plata se levantó de la cama y se acomodó en la barriga. Sara se alegró de que hubiera decidido dormir vestido. ¡Qué alegría verte! ¿Qué te parece mi cuerpo? Dime, ya sabes, nada de mentirme. Te aprecio mucho tu opinión. Plata, tío, no has cambiado de cuerpo. Sigues en el gordinflón. ¿En serio? El hombretón se miró las manos muy sorprendido. ¡Anda! Pues es cierto. La verdad es que me alegro. Sé que está muy bien adentro. Se está muy bien aquí dentro, dice. Es una gozada, niño, te lo juro. Tienes que probarlo. ¿Lo tendré en cuenta? Sara se acercó a la pareja. Hola, Plata, ¿me recuerdas? El hombretón abrió mucho los ojos. ¿Cómo iba a olvidarte? No me lo perdonaría jamás. Y tampoco he olvidado nuestra cita. He prometido llevarte a volar en un dragón y lo haré. A Sara le hubiera gustado que si se hubiera olvidado de esa última parte. Al parecer, su pérdida de memoria respecto a ella solo se producía cuando cambiaba de cuerpo. Le devolvió la sonrisa. No podía evitarlo. Plata la miraba con expresión de adoración. Se le veía tan buena persona que no podía enfadarse con él. Se obligó a imaginar que tal vez dentro de un día o dos, esa misma sonrisa se le estaría mostrando un rostro distinto. Era de locos. Oye, Plata, ¿has visto a Mario? Preguntó el niño. Tenemos que hablar con él sobre su querida hija. Asuntos familiares. Pues no. Pero me gustaría verle. Con todo el dinero que tiene, podría comprar colchones de mejor calidad. Me duele la espalda. Ya ni siquiera puedo descansar. No me gusta este lugar, niño. Creo que voy a largarme. No es buena idea, grandulón. Verás, el gris no le gustaría que abrieras la puerta de la casa precisamente ahora. El gris, reflexionó Plata. No sé qué le pasa conmigo últimamente. No le caigo bien. Ya no es como antes. Y mira que yo me esfuerzo en ayudarle en todo lo que puedo. Es un triste. No le hagas caso. El estómago de Plata rugió. Bueno, lo que sí tengo que hacer es comer, dijo palmándose la barriga. Este cuerpo pide mucha energía. ¿Me acompañas a la cocina, querida? Añadió dirigiéndose a Sara. Me encantaría, contestó ella. Pero tengo que ayudar al niño a encontrar a Mario. Ah, sí, el trabajo es lo primero, asintió Plata. Luego nos vemos entonces. Salió de la habitación. Sus pisadas resonaban mientras se alejaba por el pasillo. ¿No le pasará nada? Inquietó Sara. ¿Qué podría pasarle? Como muchos se cepillarían al gordo y él acabaría
vida y él cambiaría de cuerpo. No te preocupes por él, es el único de nosotros que puede estar tranquilo. Además, no se puede ir en contra de los deseos de Plata. Ya lo aprenderás, ni siquiera que haga algo. Si quieres que haga algo o que deje de hacerlo, tienes que convencerle. Y eso, amiga mía, puede ser la tarea más sencilla del mundo o la más difícil del mundo. Tara suspiró. ¿Qué hacemos ahora? Buscar al delincuente, ¿no? ¿Dónde se habrá metido ese anormal? A Diego le interrumpió una sucesión de golpecitos entrecortados. Algo entró rondeando por el suelo. Fue a detenerse justo delante de ellos. Sara gritó. Diego se quedó paralizado de miedo. Era una cabeza humana. En fin, terminamos el versículo 25 de la Biblia de los Caídos. Y como lo prometí, vamos a ir un capítulo al día. Hoy logré despertarme. Esperemos que mañana se repita. Aprendiz, más vale que logres hacer que eso sea posible. Así que por favor, no dejes que me desvele, que es por tu culpa. Te pones a enseñarme videos y tus niveles y yo me paso desvelando. Tú dices, juega, Inky, desvélate hasta las 5 de la mañana si es posible. ¿Qué pasa contigo, aprendiz? Tengo que cuidar mi salud. Pero bueno, jóvenes, hemos terminado ya ahora sí con la Biblia de los Caídos. Recuerden seguirme en Twitch, que es en donde se transmiten estos capítulos, entre otro tipo de directos, con mucha mejor calidad de audio, música de fondo para ambientizar la cosa y la cámara para que vean mi rostro por si pasa algo, ¿no? Un fantasma detrás mío, me avisan y ya tenemos nuevo material para videos de Dross. Completamente maravilloso. Ahora sí, sin más, yo me despido de todos ustedes, alargando esto para que sean 50 minutos. ¿Listo? Son 50 minutos. Y ahora sí, les deseo a todos, iba a decirles muy buenas noches otra vez. Bueno, muy buenos días. Y para los que lo vean esto de noche, muy buena noche. Ahora sí, Enki aquí, sayonara, bye bye.